Hay un relajo en las redes sociales, que la dictadura viene, que la represión va, hay mis derechos humanos, todo esto porque se le ha quitado la personería jurídica a cierta ONG. Pero nunca te dijeron qué hicieron estas ONGs en el intento de golpe. Estos organismos recibieron fondos por parte de los Yankees y de la Fundación Nacional para la Democracia. En plomo te vamos a hablar de cada una de ellas. Por si no sabías, la famosa NICAAT surgió en 2015 con una visita de Violeta Granera con su Movimiento por Nicaragua en los Estados Unidos. Desde el Instituto de Liderazgo de la Sociedad Civil del Movimiento por Nicaragua, Félix Maradiaga adiestró a miles de jóvenes para poder defender los intereses norteamericanos aquí en Nicaragua. El Movimiento por Nicaragua ha trabajado en coordinación con Estados Unidos, a tal punto que financió la fórmula presidencial de Luis Calleja y Violeta Granera. El Instituto para el Desarrollo y la Democracia, IPADE, funcionó como sede de los cursos de liderazgo que trabajaron en coordinación con el Instituto Nacional Demócrata de la famosa estratega política internacional Madeleine Albright. Estuvieron trabajando para establecer las bases de una insurrección burguesa y graduaron a 5.000 jóvenes con visión pro-yanqui. El Instituto de Estudios Estratégicos y Política Pública ha recibido por año millones de dólares por parte de Estados Unidos. Félix Maradiaga ha sido por año operador político de los norteamericanos, hasta el punto de ser parte del show mediático del Consejo de Seguridad. El IET se ha encargado de establecer una opinión negativa del gobierno para poder justificar las acciones agresivas del gobierno yanqui contra nuestro pueblo. Félix Maradiaga se ha reunido con senadores y congresistas para poder acelerar la NICAAT. Maradiaga y su ONG ha trabajado en coordinación con el IPADE, el NDI y USAID para llevar a cabo cursos de liderazgo político para defender siempre los intereses gringos. Y a la vez canalizó fondos para grupos violentos que estuvieron dentro de los polis. Y no podemos olvidar a Carlos Fernando Chamorro, quien a través de Cinco financió los siguientes medios de comunicación: Confidencial, Invermedia, Promedia, Esta Noche y Esta Semana. A través de estos medios se viralizaron un sinnúmero de noticias falsas para poder crear una imagen negativa del gobierno con el fin de dirigir el golpe de Estado a través de la vía mediática. ¿Y quién crees que financia Cinco? Sí, USAID, a través del programa de medios, el cual es gestionado por Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Sí, la ONG de su madre. Carlos Fernando Chamorro ha sido un títere del imperio norteamericano, hasta el punto de usar a sus medios para llevar una guerra mediática contra el Estado de Nicaragua. No hace periodismo responsable, simplemente publica lo que su amo del norte le dicte. Y no te podés olvidar de CISAS, cuya organización utilizó vehículos para poder trasladar recursos a las marchas opositoras, violando así la ley de ONG sin fines de lucro. Gerlon Vallejo, administrador del órgano donante Médico Internacional, pidió cuenta a CISAS. Al final se evidenció que los recursos financieros y económicos habían sido utilizados de manera incorrecta. Esta ONG de CISAS, de Ana Quiroz, miembro del MRS, ha sido una de las principales agitadoras en contra de las protestas del canal. La mayoría de estas ONGs están en manos de desertores sandinistas y de algunos liberales. Todas se encuentran vinculadas con acciones para desestabilizar el país. Estas ONGs trabajan en coordinación con Estados Unidos para poder desarrollar una agenda con intereses pro-gringos. Todas estas ONG violentaron la ley de personería jurídica sin fines de lucro, la cual establece en el artículo 24, párrafo 7, lo siguiente: que se cancelará la personería jurídica a aquella ONG que haya incurrido en alteración al orden público, actos delictivos o cualquier otra actividad en la cual no corresponde su estatuto. En medio de las investigaciones se encontraron recibos con miles de dólares claramente vinculados a actos terroristas. Prácticamente toda esta ONG en defensa de los derechos humanos han trabajado de la mano con el COSEP, la Conferencia Episcopal y partidos políticos de oposición para llevar a cabo una insurrección armada contra el gobierno de Nicaragua. Cuando te pregunten por qué a estas ONG se les quitó la personería jurídica, vos respondele de que dichas ONG habían recibido dinero de organismos internacionales y de estructuras supuestamente privadas para poder desestabilizar el país. Estas ONG financiaron tranques y también promovieron actos de violencia en sus propias marchas. La vinculación de esta ONG con el imperio norteamericano evidencia una vez más el injerencismo norteamericano en nuestra patria, con el fin de socavar el proceso revolucionario que se está llevando a cabo, así como lo quisieron hacer en los años 80. Nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte, y si morimos, nuestra causa seguirá viviendo, otros no seguirán.